La hija de Kate del Castillo anunció ser bisexual. La actriz Alicia Yasis, quien interpreta la serie Ingobernable de Netflix, anunció que se encuentra enamorada de una mujer. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Gracias a los más de 795 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Cada vez son más los artistas que se animan a declarar públicamente su orientación sexual en la industria de las telenovelas. Y ahora la joven actriz mexicana Alicia Yasis, quien es hija de Kate del Castillo en la ficción de la conocida serie de Netflix Ingobernable, declaró ser bisexual. La decisión de la intérprete de María Nava Urquiza fue clara y directa en una entrevista en un programa de televisión llamado Fórmula Dominical. Al parecer, ella dejó el miedo ante la sociedad para gritar a los cuatro vientos su condición sexual. Alicia mencionó: "Me di cuenta después de Ingobernable del impacto que tenía mi personaje y de lo bien que le fue, porque mucha gente sintió empatía con este personaje y dije, oye, qué importante es hablar del tema y que ellos se sientan apoyados. No solamente apoyados de yo apoyo, sino que tú también eres, pues digas, abiertamente sin miedo". En la actualidad, la actriz tiene una relación sentimental con una persona de su mismo sexo. Además, la mexicana se encuentra feliz por la aceptación de su familia y por el apoyo que le brindaron al anunciar la noticia ante los medios de comunicación. Ella siguió tranquila narrando pasajes de qué importante fue el respaldo de su mamá. Alicia agregó: "Llegué con mi mamá y fue increíble porque llegué y le dije, ma, estoy saliendo con alguien. Y mi mamá me dijo, ay, mira qué bien, ya después de un tiempo sin salir. Y le dije, pero es una mujer. Y me dijo, ya lo sabía. Yo le dije, ¿cómo sabes? Y ella mencionó, porque soy tu mamá, lo sé todo. Y literal me dijo, amor es amor". Ella continuó contando diciendo: "Creo que soy muy afortunada, pero sí conozco muchas historias que no cuentan con la misma fortuna y con el mismo apoyo. También creo que yo me desarrollé en un lugar donde defendemos mucho eso. Entonces soy una persona muy afortunada". Si bien Yasis se hizo conocida con la serie de la plataforma de Netflix, antes ella había interpretado un papel de reparto menor en el thriller Vantage Point en el 2018, protagonizada por Matthew Fox. Ella debutó como actriz en la serie Mientras haya vida en el 2007 y fue invitada especial en un episodio de Capadocia en 2010. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la declaración de Alicia Yasis. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.